siempre hago mis labores a rescatar. Estoy para rescatar ahogado. Ya perdí hasta la cifra. He rescatado como 50 y pico. Y aquí estoy yo. Tú vas a quedar bacán. Manolo. Dime. Bien, bien. Vamos bien. Estoy buscándolo. Ahí sí me lo cojo. Llevo como 50 y pico. Unos 54, 55. Fuera de los que faltan todavía. A veces te salen aquí mismo en tu barrio. A veces salen ahí, me tiro los cojos. Pero cuando, me gusta más cuando se acaban de ahogar. Que vienen a buscarme. Ya están abajo, es mejor. Dale. Sí, marica, gonorrea y cuerputa. ¿Ese es la ceniza? Me fascina. ¿No, por qué? El agua es linda, es querida. Y se respeta. Yo me sumerjo, siento un mundo diferente, el de la superficie de la tierra. Lindo. ¿Desde qué edad te metiste o te estás metiendo el caño? ¿Por qué lo haces? ¿No te da miedo? ¿No te da asco? No. ¿No te da miedo algún animal? No, no me da miedo. Lo que Dios me puso ese don y lo sigo. Ya. Bendito gen, pero la persona que se tira en este caño tiene que tener un anticuerpo. O con un pedacito de lodo que le caiga, lo manda para la clínica. Tiene que uno que tenía anticuerpo, porque este es agua infecciosa. Y a mí no me da miedo. Qué raro, hijo. Oye, ¿por qué no me cuentas lo de tu hijo? El hijo que se llevó. No, el que tú rescataste, que rescataste, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Tú me contaste eso una vez. No, pero yo no lo rescaté, lo rescaté. No, es que por el mismo, no lo rescataron. No lo pude rescatar, lo rescató fue mi hermano. Yo no estaba aquí en Barranquilla, yo estaba para el César, estaba buceando por allá. Estaba entre el medio del Banco Magdalena y Tamalamé, que es César. Estábamos buceando ahí, sacando un planchón que se hundió. Yo estaba amarrando abajo cuando me llegó la noticia de mí. ¿Y cómo fue? Yo tenía 20 años. Ya se había graduado y todo. 20 años. Lo dejaron ahogar. ¿Por qué le dice, tírame el bote para acá, la canoa para acá? Me dice, tú no eres como tu papá, que es un pescado en el agua. Estoy cansado, tírame para acá. Es un dios, no salió. Pero ya se murió uno, hasta el otro. Habían dos con él, se fueron huyendo. Y a las 2 de la mañana aquí. Enseguida, para el río, busca a mi hijo. Me tiré donde... ¿Mi mamá? Me han dicho que habían caído, pero negativo. Porque la verdad es que él, su trabajito que tiene, es la carretilla. Tiene su carretilla. No, ya lo vieron, la carretilla que tengo, ¿sabes? Y hay veces que se pone duro. ¿Que se pone duro? Y hay veces que no da. Y hay gente llorando, gente que tira carretilla, sale a la 1 de la mañana, pero yo no salgo a la 1 de la mañana. Pero así, me vienen a buscar un viaje, ¿sabes? Voy. Salí a la 1 de la mañana. ¡Ella tiene que ir a buscar muerto! ¡Ahora que viene de aquí a buscar muerto! Pero más tarde. ¿Ahora? Más tarde. Y yo lo que le digo a Manolo, ten cuidado, mijito, cuidado. Cuando lo vienen a buscar así de noche,
Yo soy la que le digo a él, ay, mijito, cuidado, ya de noche no ande usted por ahí. Cuidado, que eso es hondo, cuidado tú uno un día. Porque él también, bueno, uno siempre... Te lo hago ver yo. Te hago ver esas cosas a él. Te hago ver eso. Y dije así, y él cuando lo vienen a buscar para los ahogados, yo enseguida pregunto, ¿para qué lo vinieron a buscar? No, que se ahogó uno por allá, por tal parte. ¿Y usted vive por aquí también cerca? Yo estoy viviendo aquí mismo. Estoy aquí pegada junto con su, la propia mamá de él. Entonces yo... ¿Qué tu mamá está ahí? La mamá de él está viva. Pero yo fui la que me... Chiquito, claro. Sí. Yo fui la que luché con él y mi esposo. No sé decir que no, porque a mí me gusta ser servicial. Vamos a buscar a tu ser para que le dé su sepultura, ¿no? Ya, eso. No, no, pero no me venga a ofrecer dinero. No, vamos, vamos, Manolo. Me traen comida, que es lo que más deseo. Ofrecer dinero, más vale la amistad que el dinero. Y así sucesivamente hago favores y sigo haciendo hasta que... Thank you.